Bienvenidos. A partir de este momento repasaremos los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado durante marzo de 2020. Hablamos de un mes que tuvo 14 sesiones del Pleno donde destacamos, en medio del régimen de coronavirus, las medidas económicas en torno a esta emergencia sanitaria y la readecuación del nutrido calendario electoral en nuestro país, entre otros temas a considerar. Aquí comienza este resumen mensual con lo más destacado de la Sala del Senado durante marzo de 2020. ¿Cómo no comenzar hablando de las medidas económicas tomadas a escala mayor, pero también con mirada ciudadana a propósito de la emergencia del coronavirus? Se trata de apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los beneficiarios de subsidios familiares. Con las modificaciones posteriores, finalmente van a ser más de 2.600.000 personas quienes accedan a un bono por 50.000 pesos por familia o por usuario, según sea el caso. También se apunta a reducir transitoriamente a 0% la tasa del impuesto para timbre y estampillas y se autoriza a una capitalización de Banco Estado. Estamos hablando de un aporte extraordinario por un monto relativo a los 500 millones de dólares. Luego de largos debates entre la Cámara y el Senado y tras sortear el trámite de comisión mixta, este plan económico finalmente quedó en condiciones de convertirse en ley. El Ejecutivo ha preferido regatear, mezquinar y en última instancia presionar a la oposición para que apruebe sus limitadas medidas, pues si no lo hace será responsable de que la gente no perciba un bono o un porcentaje de aumento para sus menguados ingresos. Tenemos que visibilizar de quienes estamos hablando con este bono de 50.000 pesos. Y yo aquí no visibilizo, por ejemplo, a los pescadores artesanales, a los colectiveros, a las asesoras de hogar, a los suplementeros, a los vendedores ambulantes, a las personas que trabajan en la calle con su propio emprendimiento. Esta gente no está. Y era un hecho que tenía que ser ratificado por el Congreso también debido al coronavirus. Hablamos del nuevo calendario electoral para nuestro país, incluido el proceso constituyente. En el nuevo cronograma electoral visado por el Senado destacan, ponga atención, el plebiscito constitucional que en lugar de realizarse el 26 de abril queda fechado para el día 25 de octubre. Las elecciones primarias municipales regionales se efectuarán el día 29 de noviembre, mientras que los comicios de alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes, si es que así fuera el caso finalmente en el plebiscito, en caso de que gane la opción de apruebo, quedaron agendados para el 11 de abril del año 2021. De existir el caso de una segunda vuelta para la elección de los gobernadores, esta se realizará el 9 de mayo del año 2021. Este itinerario ya fue promulgado y solo queda esperar que la crisis sanitaria del coronavirus permita su ejecución efectiva. Es importante señalar que en materia de servicio electoral se ha regularizado la situación de poder abrir el padrón electoral para que puedan ser incorporados los nuevos ciudadanos que cumplan 18 años y también se puedan realizar aquellos cambios de domicilio que estuvieran pendientes. Aquí no solamente era cambiar fechas de elecciones, sino que también había que cambiar cronogramas electorales, procedimientos electorales. Además está a decir que todo el proceso municipal se iniciaba el 7 de abril. Y no hay duda que ese proceso electoral no podía iniciarse el 7 de abril. Y no podemos dejar fuera de la síntesis de sala del mes de marzo de 2020 una serie de otros datos relevantes. Por ejemplo, la ley para que el órgano encargado de elaborar la nueva constitución, si así lo decidan finalmente las urnas en el plebiscito respectivo, tenga paridad de género entre sus componentes independiente de su mecanismo y siempre se estaría respetando entonces la equivalencia entre hombres y mujeres, garantizando un piso de 44,5% de mujeres en la convención respectiva. La proposición de la comisión mixta apunta a un cambio cultural profundo, salvaguardando un bien mayor que consiste en permitir la participación de las mujeres en el proceso constituyente después de muchos años de marginación, sobre todo en la adopción de las decisiones más trascendentes de una sociedad. Pasamos a una moción que se transformó en ley. Con autoría del senador Osandón y los ex parlamentarios Lili Pérez y Eugenio Tuma, y que endosa a las instituciones financieras la responsabilidad y los medios probatorios de los usuarios de tarjeta por operaciones realizadas, ya sea con sus elementos extraviados, hurtados o robados. Yo quiero nuevamente recordarle a la mesa la solicitud para crear una comisión, aunque sea especial, de transformación digital segura. Espero que podamos lograr avanzar en este tema y en todo lo que he mencionado, porque nos toca a nosotros
a esta generación de senadoras y senadores hacernos cargo de la transformación digital segura del Estado y de la sociedad civil. Si bien se trata de un proyecto en segundo trámite general, la reforma constitucional para regular el monto de la dieta parlamentaria y los altos sueldos del Estado recibió unanimidad total de parte del Senado. Ahora se van a recibir indicaciones hasta el 20 de abril para perfeccionar los detalles de este nuevo mecanismo. Hoy día hemos dado una respuesta definitiva a este Senado. Le hemos dado una respuesta definitiva a la ciudadanía en cuanto a una rebaja razonable de la dieta de los parlamentarios. Y yo llamo a no dilatarla, no quedarnos solamente con una votación en general, pero tener una respuesta concreta y definitiva y no que sea una excusa que estamos en general. Y termino pidiéndole a través del ministro Ward al gobierno y al presidente un recadito que ya lo hice por la prensa, que ahora es tiempo que el gobierno mande las indicaciones a este proyecto. 40 votos a favor y 3 abstenciones tuvo otro de los proyectos más debatidos durante marzo de 2020, el llamado de protección del empleo, que flexibiliza también el uso del seguro de desempleo. Básicamente se busca proteger los ingresos y las fuentes de trabajo, abriendo la figura de la suspensión de relación laboral, también la reducción de jornadas, entre otras aristas. Aunque también se han pedido de parte de los parlamentarios medidas de fondo, se aumentó el número de beneficiarios con más protección y una tasa del reemplazo que llega al 70% en los primeros meses, eso entre otras medidas. Yo lamento que el gobierno haya anunciado que iba a aportar 2.000 millones de dólares a esto y la verdad es que lo que existe es la posibilidad de un crédito que devuelve la AFC, que administra el fondo de cesantía, si es que se usan y tendrá 10 años para devolverlo. Es un préstamo. No hay ni un aporte fiscal fresco, completo para esto. Quizás lo necesitemos a futuro. A propósito del empleo y llegando hasta el trámite de comisión mixta, finalmente se despachó el proyecto de subsidio a trabajadores y trabajadoras de bajas remuneraciones, lo que también se ha conocido como ingreso mínimo garantizado. Si bien se aprobó esto hasta el año 2023 y abarcando a todos quienes ganen entre 301.000 y 384.000 pesos, entre otras limitantes, también se hizo hincapié en la necesidad de medidas de fondo que ayuden a quienes ganan menos. Creo que hay que excluir de este beneficio a las grandes empresas que tienen ventas anuales por sobre 75.000 UEFs, porque esas empresas pueden negociar colectivamente con sus trabajadores y mejorar incluso la oferta de este beneficio. Yo estoy en contra de incluir a las grandes empresas de este beneficio. Y cómo no, cerramos con la tranquilidad a los conductores, que llegó con la iniciativa que posterga sin multas, intereses y también garantizando la operación de los seguros, el proyecto que extendió la obtención de la renovación del permiso de circulación hasta el próximo 30 de junio del año 2020. Eso sí, las discusiones previas por inadmisibilidad o la responsabilidad del Ejecutivo y parlamentarios sin duda marcaron la segunda quincena del mes. Efectivamente, si el gobierno, ¿no es cierto?, ingresa este veto, hoy día tiene que preocuparse qué va a pasar con el Fondo Común Municipal en el mes de mayo. Este proyecto, con este veto presidencial, va a tener, como ya lo hemos podido ver en los distintos municipios, una baja considerable de ingresos. Y eso va a afectar en el mes de mayo a los presupuestos municipales. Marzo de 2020 no solo nos dejó estas materias a destacar dentro de la actividad del Pleno del Senado, algunos otros hitos también han sido consignados durante todo este espacio en la parte inferior de su pantalla. Si quiere más información, acceda al www.senado.cl y esté atento a nuestra programación, los espacios de TV Senado y también las redes sociales a su entera disposición, incluyendo el tv.senado.cl con nuestra programación y la cuenta oficial en YouTube TV Senado Chile. Si tiene alguna consulta, no dude en remitir su correo al email tvsenado@senado.cl. Y con el régimen de cuarentena, manteniendo los resguardos necesarios para evitar la propagación del coronavirus, como siempre agradecemos su compañía en este resumen especial de la Sala del Senado. Les invitamos a compartir este video y recuerde permanecer en la sintonía del canal del Senado.